Estaba el uso de Duffy, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue a cero? ¿Qué va a pasar? Hoy Federico Bunny va a ir a casa de Dindo y este le está esperando para hacerle una trampa. Hoy vamos a ver un vídeo muy pero que muy interesante, un vídeo donde va a haber muchísimas teorías y muchísimas cosas que analizar, así que tienes que ver absolutamente todo el vídeo y comentar cualquier cosa que yo no vea, porque mañana traeremos un vídeo con todos vuestros comentarios, así que muy pero que muy atento. Vamos allá, voy a analizar absolutamente todo. Amigos, ¿cómo están? ¿Vale? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Chicos, en este vídeo vamos a ir a la casa de Dindo. ¿Por qué razón? En el último vídeo bajamos al sótano de mi casa y hablamos con una persona que parece ser un niño. Bueno, y este le dijo lo de la tarta, mirase dentro, y en la tarta de dentro había unas coordenadas que iba a la casa de Dindon, que por cierto, este niño dijo que su padre sigue vivo. ¿Quién será su padre? Vamos allá. Sí, yo pienso que sí, o sea, yo estoy a favor de ir, porque también ahí me da mucha curiosidad qué onda con el niño, o sea... Pero es que es lo creepy, ¿no? O sea, como... Vale. Sería un niño ahí, ¿sabes? En un túnel. Pero... O sea, por cierto, todavía tienen que entrar en la Deep Web. Lo digo porque dijeron que van a entrar para ver cómo está la página de la Deep Web, para ver cómo está todo el tema de Alpha, y todavía no han entrado. Es muy importante. Que fue lo del baño. Yo siento que sí es ese niño. Y siento que como que se desencadenaron otras cosas que vienen a ver con esto, que vienen a ver con lo del niño, el pastel. Yo lo que estoy pensando es qué puede haber en la casa de Dindon después de tantos meses sin ir. ¿Por qué razón están las coordenadas de la casa de Dindon? ¿Qué puede haber? Acordaros que la última vez que fueron a la casa de Dindon encontraron a Wandita, las credenciales de personas que trabajaban en DVD, la carta de Luli que le hizo a Duffy. Digo, también otra cosa muy importante. ¿Quieren que entremos? Es que ese es el tema. Sí, si vamos, hay que entrar. Vale. Si ir, hay que entrar. No sé si va a estar Dindon ahí adentro. Hay que estar prevenidos porque puede ser una trampa, pero vamos a ir bien preparados. Vale. Bueno, amigos, vamos a ir a casa de Dindon después de tantos meses sin ir ahí. Claro, ¿cuándo fue la última vez que fueron a la casa de Dindon? Hace más de un año, ¿no? Estábamos en camino a la casa de Dindon. ¿Estaba ya la casa de Dindon? Y la bloquearon. Es como si la fuera a mover, güey. Ah, está la puerta descubierta, mira. ¿Estaba ya la casa de Dindon? ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? Es ahí, ¿no? No, pero espera. ¿Ya vieron eso? ¿Qué? No mames, hay una cruz abajo, güey. No mames. Hay una cruz roja, güey. Son unas flores y una cruz, ¿no? ¿Cómo? Como si alguien hubiese muerto. No entiendo absolutamente nada. ¿Una cruz y unas flores? ¿Están viendo? ¿Sabes por qué ponen esto? Está marcada. Ponen esto cuando alguien muere. Pero que muere aquí, invertida, güey. Muere aquí. Claro, pero es una cruz invertida, no es una cruz normal y corriente. Ah, esto. ¿Qué carajo? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué pusieron carteles tapando las paredes? Siento que van a demoler este lugar, güey. Siento que van a demoler este lugar. Madre mía, a lo mejor les ha llamado porque ese lugar lo van a demoler y se va a destrozar todo lo que hay dentro. Lo están bloqueando. Madre. No es casualidad que hayan dejado unas flores rojas con una cruz invertida. No, está rarísimo. No es casualidad. Querían que viniéramos, güey. Querían que viéramos esto. Claro, la cuestión es lo siguiente. ¿Esas flores rojas y la cruz invertida es para el Club Misterio? En plan, ¿le está diciendo que van a morir? ¿O que ha muerto Dindon, que era su casa? Y alguien murió, güey. Alguien murió. Claro. O espera. Nosotros creemos que alguien murió, pero ¿y si llegamos tarde? Shh. ¿El funeral? Mira. ¿Qué hay? Espera. ¿Qué hace? ¿Me salgo? Se ha escuchado una risa. ¿Escuchado una risa de Dindon? ¿Se ha escuchado la risa de Dindon? ¿Y si llama al timbre? El timbre no sirve, lo intenté tocar y no sirve. Y pensar que estuvimos ahí adentro, hace unos meses. Yo siento que está todo abandonado, güey. Van a demoler este lugar. Van a demolerlo. ¿Pero por qué nos habrán mandado? Pero se ha escuchado una risa. No, esa es una última señal de que alguien estuvo aquí y se murió. Eso puede ser parte de la amenaza para Fede. ¿Pero qué es eso? Es loco, ¿eh? Mames. ¿O por qué ponen las flores y la cruz invertida? Muy turbio eso. Puede ser. Es que a lo mejor es una señal para ellos. Murió Dindon, güey. Para mí no está muerto. ¿Qué hacemos? ¿Volamos el dron o no vale la pena? Yo creo que hay que irnos, güey. Corremos y va a dar la luz para el dron, pero no sería mala idea. Sí, vámonos a la ¿no?
Oye, la gente se queda pasada. Sí. Vamos, yo no entiendo nada. Sí, vámonos. Vámonos. Qué loco, ¿eh? Sí. ¡Ey! ¿Ha pasado alguien? Un segundo. Encima aquí hay una señal, fíjate. Vale, vamos a intentar ver quién es. Alguien ha pasado, pero es imposible. A ver, parece Doofy. O sea, si tuviese que ser algún payaso, sería o Mini o Doofy. Parece que tiene como la cabeza aquí algo quemado. Porque este es el cuerpo, este es el brazo. Creo que es Doofy, ¿eh? Porque acordaros que Dindon tenía el traje blanco. Entonces se vería reflejado. Un traje negro y rojo, Doofy. Hey, creo que hay una sombra en la ventana, ¿eh? ¿Qué? Vámonos. Estoy casi seguro. Wow. Qué curioso, ¿eh? No abre, ¿eh? ¿Mm? Güey, el garage no abre. ¿Cómo? No abre, güey. Lo está apretando, no abre. ¿No hace señal? A ver, espera. A ver, ese botón del medio, ¿eh? A ver, baja la ventana. No, güey. ¿Cómo que no abre? A ver. No abre, güey. ¿Qué pedo? Se quedó sin pila de control, ¿no? Pero se está prendiendo como en rojo. Me estoy poniendo nervioso. Fede, ¿te anda aquí un chupetón? Ah, no, es un grano. ¿Estás sin? Perdón, era solo una señal. No abre. Qué raro. Pero sí hay luz. ¿Y no será la pila? No estaba la luz prendida de afuera de la casa cuando salimos. Bueno. ¡La trampa! Sí, estaban prendidas, te lo juro. No mames, la madre. Ha entendido una trampa, Fede. O sea, un poco raro porque han esperado para que vaya a la casa de Dindon. No, es un poco raro. Es como, bueno, ve a la casa de Dindon. No. Y encima. No. Buah, ahí está abierto la. No. Es no, que no. Eso de abrir la puerta con un código. No. Bueno, ya estoy nervioso yo. Dios, mira la mejor parte del vídeo. O sea, ¿cómo lo vamos a entrar? Me estoy fijando si en la casa de al lado también hay alguien. Por ahora no hay nadie en la casa de al lado. O sea, en la ventana, que algunas veces se ha visto que alguien se ha asomado. Y creemos que puede ser el doctor Lizarraga, pero por ahora no se ha asomado nadie. Ok, todo está normal. Vale. Ok. No, estamos jodidos aquí. Vale. Siento que hay alguien. No me acuerdo. No creo. Este lado aquí. Sí. Es que imagínate por un momento que llegas a tu casa, están todas las luces apagadas, ves que está la puerta abierta. ¡Wow! Es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Que haya gente ahí escondida. Que te hayan robado. Se escucha alguien, vale, gente, se escucha alguien. Voy a hablar flojito porque es posible que haya alguien en la casa de Fede Vigevani. Hay alguien. No mames. Vale, hay alguien en la casa de Fede Vigevani. Si escapa, es que por ahí tiene que haber otra compuerta secreta que vaya a los túneles o vaya a otro lado de la casa y que, bueno, pues, ¿sabes? En plan, que pueda ir al hospital. Esa puerta está abierta, la de la izquierda. Esa puerta se ha movido. Fíjate cómo se mueve un poquito, ¿eh? ¿No ves? Aquí está más abierta, después se cierra. Aquí puede haber alguien. En la parte de la izquierda. ¿Esa parte cuál es? Creo que nunca ha entrado Fede Vigevani en esa parte, ¿no? No sé qué mover. Huevo allá. Wow. La casa de Luli. No. Creo que no se ha visto nada, ¿no? Si esto le han hecho a Fede Vigevani por irse a casa de Dindon, ¿qué le van a hacer en la casa de Fede Vigevani? Habrá que Fede Vigevani se ha ido a Argentina durante unos días. ¿Por qué no mejor nos separamos? Piénsalo, siempre estamos juntos y escuchamos ruidos aquí. O están allá, o como sea la chingada. ¿Por qué no los separamos? No. Güey, no, vámonos a la. Separarse, no. Quédense dos abajo. Y tres abajo y dos subas. Es lo típico de la película de miedo. Si te separas, te matan. Eso está así. Eso es así. Es un aviso.
Ustedes suben, nosotros revisamos aquí estos dos cuartos. El baño y el Weimers. Dale, Bo, sube con Fede. ¿Y Fede sube solo o Fede sube con Boom? Cuidado, cuidado. Vale, ese es el cuarto de... ¿De Parce? Ah, no, no, vale, perdón, esa es la parte de abajo, vale. Ese es el cuarto de baño de la parte de abajo. Ese es Fede y Giovanni que está subiendo a la parte de arriba. Vale, vamos a mirar absolutamente todo súper bien para ver si hay alguna puerta que se abre, que se cierra. Más que nada para saber si hay alguna compuerta secreta. Madre, no. ¿Qué ha pasado? Vale, vale. La máscara de Luli. También hay que ver si han robado algo. Todo el tiempo están jugando. O se han llevado algo. Vale, la sala de estar de la parte de arriba. Se mete en el cuarto de Gian. Cuarto de Gian. Con el túnel ese ahí secreto. Vamos a ver. Sigue tapiado el túnel. Vale, abre la ventana. La persona que estaba adentro ya se ha ido por algún lado. Está en lo de la casa de Luli prendida. Pues está bien. A ver. Vale, por si acaso, voy a intentar subirle aquí el brillo, porque sí que es verdad que aquí parece que hay una sombra, ¿no? Porque esta parte, a ver si hay alguna sombra, porque si ve ahí algo, estaría bastante interesante, ¿no? A ver, a ver, a ver. Parece ser que no hay nadie, ¿no? O bueno, claro, ¿esto qué es? ¿Sabéis? Se ven como dos sombras. ¿Sabéis? Aquí se ve una sombra y de aquí se ve otra, como si fuesen dos personas. Mira, es raro, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Venían de ahí, güey. ¿Viste que al final sí había una persona en la parte de arriba de ahí? Sí, es una pendejada. Salió una sombra de arriba. Sí, es una mamada, güey, que siempre nos estén observando todo el tiempo, todo el tiempo. Vale, 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 vale. Nos revisamos atrás de la barra. ¿Y si subimos la escalera, güey? ¿No estará acá arriba? Ah. Acordaros que la parte de arriba... Se escucha la risa de un niño. La parte de arriba donde están yendo es la parte de que está tapiada. ¿De dónde viene, no? Del sótano. ¿Me escucharon? Sí, sí. No sí. Mames. Viene el que se escucha, bro. Allá abajo. ¿Me escucharon también? Vale, 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 vale. Del sótano, del sótano. Tengo miedo. Mucho miedo. Punga, 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 punga. Cuidado. Está en el sótano otra vez. Vale, 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 vale. Madre mía, lo que va a haber en el sótano. Hay humo, ¿verdad? Si lo podemos filmar. La cuestión es, ¿por qué están atacando ahora a Fede Pigibani al Club Misterio? Acordaros que tenemos varios frentes abiertos. Uno alfa, otro beta. No. Y ahora el tema de los niños. Vale, una luz roja. Luz roja por ahora significa alfa. No sabemos si significará otra cosa. ¿Qué es alfa, cabrón? No, no es luz roja. El claro. Puerto está rojo. Bueno, 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 bueno. Qué guapo. ¡No! ¡Ricky, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay? ¡No! ¡César! ¿Qué hay? ¡La que ha liado! Estaba el oso de Doofy, ¿no? Yo estoy loco, estaba el oso de Doofy. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Hay un ritual. Está un ataque. ¡Vámonos! Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que vámonos? ¿Hay que meterse ahí? Está el cuerpo pintado de rojo. ¿Han pintado el sótano entero de rojo? No, güey. ¿Han pintado entero el cuarto de rojo? No, 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 no. Mira, ese es el oso de Doofy. ¿Qué hicieron, pues, eso? Es un ritual, pero con juguetes, cabrón. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué hacemos? Para eso quería que nos fuéramos, güey. Para eso quería, wey, que... Hay que ir a apagar las velas. Para eso quería que saliéramos a casa de Dino, güey. No puedo dejar eso prendido, güey. Qué loco, ¿eh? Cuarto de rojo, boludo. El cuarto de rojo, acordaros que ese cuarto era igual que como está ahora lo de Alfa, todo el cuarto de baño, ¿no? No puede ser. O sea, el cuarto de baño donde está la compuerta para entrar al sótano, a la parte de Alfa, al hospital, está todo rojo también. Qué locura, ¿eh? ¿Está cerrado? Mira, vivo con la llave, vivo con la llave. Toma. Corre. Vale, si está cerrado significa que han entrado por el túnel, ¿eh? Hay que revisar aquí, hay que revisar. ¿Qué hacemos, cabrón? Qué loco. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco. ¡Ey! Qué loco, qué loco, qué loco. ¿Qué?
Buah. ¿Qué? Buah, buah. Vale. Fotón rojo. Eso es importante porque aquí vamos a poder analizar absolutamente todo. ¿Vale? No puede ser, ¿qué mierda es esto? Madre mía. ¿Pero quién hizo esto? ¡Eh! Claro, aquí hay que analizar muchísimo. En plan, es que cada peluche puede significar algo totalmente diferente. Por ejemplo, esto parece un perro, estos son bebés, esto es un payaso, esto parece un oso, esto parece un altar. Y aquí esto no sé qué significa. Parece un símbolo infinito, un 8. Vamos a ver. Y han pintado todo de rojo, pero qué locura es esto, tío. Están enfermos. No toques, por favor. Wow. Ahí no han pintado nada. Todo esto está rojo. Es una locura, ¿eh? Bueno, tengo palabras, ¿qué pedo? No, esto está jodido, güey. Guau, guau, guau. Pero mira ese peluche, qué mal rollo da. Sí, o sea, pero esto tiene que ser algo muy loco. Si hay un payaso niño de la Deep Web, es un loco, es un enfermo. O sea, es un niño loco que tiene que ser un tipo de demonio, pero una locura. Parecen amuletos, güey. Esto parecen amuletos. ¿Ustedes escucharon? O sea, puede ser ese niño que se ría de todos, que sea demoníaco, que sea en plan locura. Cabrón, entonces está allá adentro, güey. Entonces se sigue allá adentro. No, la madre, cabrón. ¿Qué? ¿Qué hay arriba? Dice que está en la silla. ¿Eh? Dice que está en la silla. Y madre, madre, madre. Como si estuvieran interrogando. What the fuck, amigo. Siento que... puede ser que... Cuidado. Espera, alto, alto, alto. Siento que al estar aquí... ¿Qué tal que todo esto tiene significado, güey? Eso es una... Claro, claro, todo tiene significado. Esto. Eso de ahí, güey. Esto es... ¿Eh? Pausa, pausa, wey. Pausa, veste. Esto es un ritual, cabrón. Ve los cuernos, güey. O sea, pensemos que pueden ser representaciones, güey. No, ah, no, hey, mira esto. Siento que estamos... Representaciones. Ese sería yo. Los tíos son más feos. Ese puede ser Alfa. ¿Ustedes se están dando cuenta que todos tienen cuerno? La cucha de la madre. Claro. ¿Qué es, güey? Es un ritual. O sea, todos son demonios. Tiene que tener significado, cabrón. Piénsalo así. ¿Ustedes se están dando cuenta que este niño se está durmiendo en el sótano? O sea, literalmente es... Agarró el sótano. Y puedes pensar una cosa, cuando yo escuché al niño por primera vez, que fue en el baño estaba pintado también de rojo. Yo claro. De pintar el sótano de rojo. Esto está muy oscuro, güey. Eso es lo que hemos dicho. Hay que irnos a la ya, güey. Guau. No, güey. Aquí a huevo hay respuestas. Ve, o sea, tienen cuernos. Esa madre de ahí parece Luli, cabrón. Parece la cabeza de Luli, güey. ¿Qué mierda es esto, cabrón? Es la cabeza de Luli, güey. Wow, es verdad. What the fuck, es verdad. Pero qué tal. Es tal que todo tiene un significado. Piénsenlo. Qué locura es esto. Gente, estoy ahora mismo loco. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mierda? Estoy pensando, cabrón. Estoy pensando, güey. Es el monstruo. Cuernos. Todo tiene cuernos. Todo tiene cuernos, cabrón. Son todos payasos con cuernos. O sea, es como una representación de toda la gente que hay de DMD o todos los experimentos que a lo mejor han podido hacer de DMD. Está Luli en lo alto, al lado de una persona con mucho pelo que también es alto porque es un peluche. Hay alguien en una silla que parece como una anciana, un bebé anciano con cosas. Está ahí otro que se parece a Alfa. Vámonos a la... ¿Qué hacemos aquí adentro del sótano, güey? Claro, y si el niño este lo que está haciendo, no sé, este niño tiene poderes, porque acordaros que el departamento mental demoníaco, DMD, ¿sabes? Tiene que ver con los demonios. Este niño a lo mejor el poder que tiene es el poder vudú, con los muñecos como que controla un poco a la gente. Tiene que haber un significado. Además pintaron de... No sé. De Alfa, ¿de qué pido? Todo dice Alfa. Es que no puede ser coincidencia. O sea, tú la... Me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa? No. O sea, todos tienen cuernos. Ay, se ha quemado con la vela. Coincidencia. Federico Ivani acaba de ser... Todo tiene que significar algo, cabrón. Tiene 10 segundos para salir. ¡No salgas, Fede! ¡Aguanta! Aguanta. 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue a cero? ¿Qué va a pasar?
Pero, ¿ha cerrado la puerta? Vale, vale, pero espera. ¿Qué carajo? Ahora, Fede, en su sótano tiene a un niño que, claro, no sabemos si este niño es un espíritu, porque en ningún momento se ha mostrado de forma física. Pero ahora Fede Vivani en su casa tiene a un niño en el sótano. Eso es paranormal. Eso no es normal. Claro. Eso no es normal. Vamos de aquí, güey. Oh, ¿hay alguien aquí afuera? Oh, no, hay que irnos, güey. Hay que irnos. Vámonos, vámonos. Claro, tampoco sabes si eso lo ha hecho con algún compinche que tenga dentro, porque la casa está vacía. Han pintado eso. Hay que irnos, güey. No sé, es loco, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Eso es loco, ¿eh? Eso no es normal, cabrón. Eso no tiene sentido, cabrón. ¿Cómo se cerró la puerta? ¿Cómo un niño va a cerrar la puerta así, güey? Es que no es un niño, es vámonos, vámonos. Es un demonio que representa a un niño, pero no es en sí un niño, ¿no? Es... No puedo creer que haya agarrado. ¿Qué hacemos aquí, güey? ¿Qué haya llenado de juguetes el día? Además, ¿en qué momento pintaron el sótano, güey? Se apoderó de la nada. Se apoderó del sótano, cabrón. Wow. No puede ser. Ah, no puede ser. Y ahora vuelve todo a la normalidad. Claro, pero... Vale, a raíz de este punto, de donde estamos, ¿qué va a hacer Fede Pikipani? O sea, ¿va a actuar con normalidad? Es decir, en su sótano hay un niño viviendo que ha pintado el sótano de color de rojo. Tiene en el jardín entrada para entrar en el hospital subterráneo de su casa. O sea, tiene que actuar de alguna manera, porque si no, al final, si os fijáis, se están comiendo su terreno cada vez más. Han pintado el cuarto baño de rojo, han tenido que tapiarlo. Ahora el sótano, ¿qué? ¿Vas a tapiarlo también? Pasar eso todo el tiempo. Güey, se está pudriendo de vuelta. Güey, esto sobrepasó por mucho otras cosas, güey. Pero es que esto es sobrenatural, güey. Pero no me dejas aquí, Fede Pikipani. Wow. Qué guapo esto, ¿eh? Ojalá yo tenga una máscara, solo que no llegan a España. Mañana traeremos un vídeo con todas las teorías vuestras. Es muy importante saber varias cosas. Primero, ¿por qué el niño dice que quieren que sepa que su padre está vivo? ¿Quién es su padre? ¿Es Ding Dong? ¿Es Doofy? No sabemos quién puede ser. Muchas cosas que tenemos que investigar, así que estaremos muy atentos. Yo espero que os haya gustado este vídeo, que lo pilléis con un pedazo de like. Mañana traeremos un vídeo con vuestras teorías. Un beso, un abrazo, un tequila, adiós. Nos vemos mañana con más. Chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.